Hola, 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 ¿cómo les va? Buen mediodía. Seguimos recorriendo todos los lugares porque estamos en La Bombonerita, en Casa Amarilla. Qué lindo lugar. Hoy tenemos una gran, gran historia. Claro, vinculado al mundo Boca, pero también vinculado al mundo estudiantes. Estudiantes, Argentino Junior, Newell's, Argentino de Rosario, China, Brasil. ¿Quién es? España. El señor Rolando Carlos Schiavi. Sí, el flaco Schiavi. El flaco Rolo. Schiavi. Vamos a ir al perfil. ¿Sí? ¿Qué hacía Schiavi? ¿Cómo se ponía? Para. No se ponía nervioso. ¿Le pegamos? Dale, ya, dale, chau. ¡Pum! Rolando es ganador desde que jugaba en el campo de Lincoln contra sus hermanos en la calle Arenales. Dejó el nido de Carlitos y Mirta luego de hacer horas y horas junto a Fabio en la carnicería familiar cuando operaron al viejo. Se fue a Rosario con el bolso lleno de ilusiones. Cantera de Newell's, Argentino de Rosario y ascenso con Argentinos son imágenes indelebles en su memoria emotiva. Cuando escuchaba los partidos por radio, soñaba con ponérsela de Boca y debutó en Italia. Y contra otro equipo azzurro, levantó la Copa del Mundo metiendo su penal. En su genes y DNI dice la palabra ganador. Por eso jugó 4 partidos en Estudiantes para ser el mejor del continente. De la mano de la sapiencia del profe Alejandro. El más ganador, Diego, necesitaba jugadores con su templanza y que hablen su idioma. Se puso la celeste y blanca en un momento donde había más para perder que para ganar. Pero ganaron y clasificaron porque él, entre otros, empujó el carro. Ganador en su casa, siempre privilegió a la familia. Los 3 campeonatos que no están en su palmarés deportivo pero valen más son Tomás, Santino y Alma. El Narigón, Rolo, el que manejaba el Falcon del viejo, el conductor del programa de radio Atardecer de un día soleado, el gran asador, el que marcó con su temperamento en España, Brasil y China, el que jugó con peritonitis, el guerrero ganador, el que dice, en la vida hay que estar preparado para todo. Bueno, aquí estamos, en el complejo de Boca con el señor Rolando Schiavi, ¿está bien? Sí, un hombre de vestuario. Mira, es su hábitat natural, flaco ese. Sí. ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿vos? Todo bien. Flaco, bueno, gracias por recibirnos aquí, no sé si decir tu segunda casa, porque en el perfil Damián repasó todos los lugares donde estuviste, todo lo que ganaste, las camisetas que vestiste. No sé si caer en la redundancia y decirte, flaco, ¿qué significa estar en Boca? Pero ¿cómo te enamoró Boca y cómo la gente rápidamente se adaptó a Schiavi? ¿No te diste cuenta en algún momento? ¿Todavía no caes del amor mutuo que se tienen? Y un poco sí, obviamente que uno es consciente de todo lo que generé, de lo que logré. Entonces la gente reconoce muchísimo eso y me lo hace saber en todos los lugares que voy. Y la verdad que es gratificante porque que te reconozcan bien para uno que fue jugador de fútbol es importantísimo. Más allá de los logros que haya tenido, sí. Creo que la gente me reconoce todo la entrega que tuve en la cancha, todo lo que hice, lo que me esforcé para lograr el cariño de la gente, y eso es impagable. Flaco, ¿te costó usar ese tiempo verbal? Alguna vez lo escuché a Maradona que dijo, voy a ser futbolista toda mi vida, y que nunca pudo hablar en pasado. Vos recién dijiste, cuando fui futbolista, sí, en pasado. ¿Te costó el tema de esa transición entre futbolista y técnico? Porque dijimos, estás enamorado del vestuario. Vos sos un tipo de vestuario, siempre decís, lo que está en el vestuario no sale de ahí. ¿Por eso seguís acá vinculado al fútbol? ¿Porque es tu verdadera pasión? Mirá, sinceramente no me costó pasar de un bando a otro. Obviamente que voy a ser futbolista toda la vida. Obviamente que no es lo mismo de lo que era antes ahora, pero
uno se siente siempre futbolista. Cuando salgo a la cancha, siempre te dan ganas de patear a la pelota, de enseñarle a los chicos. Lo que no me costó fue la transición esa de pasar de jugador a exjugador. Porque a los 3 meses empecé a trabajar con Martín, con Palermo. Claro, en Arsenal. En el cuerpo técnico, así que tal vez no fue la mejor experiencia personal porque mi cabeza todavía estaba pensando en como jugador de fútbol. Claro. Y tal vez me costó tomar ese lugar de ayudante de campo. Pero ahora sí, obviamente que me encanta estar acá, me encanta estar en Boca, me encanta estar en los vestuarios. Sí. Estar en este lugar que es como vos decís, es mi segunda casa, pues ya hace casi 10 años que estoy como jugador y como entrenador y la verdad que la gente del club, conozco a los utileros, a los cancheros, a los seguridad, a todos, claro. Todo. Entonces entro como si fuera mi casa. Ya quedó presentado el programa, vamos a ir al corte y nos vamos a poner a jugar un poco con el cubo, pero a modo de cierre de este primer bloque te quiero preguntar, ¿cómo es dirigir? Porque recién te estábamos mirando un poquito cuando estaba teniendo entrenamiento la pelota parada. ¿Cómo dirigir a los pibes que están a un paso de primera? Flaco, hay que tener la palabra justa, hay que hablarle también de sexo, hay que hablarle de las minas, hay que hablarle del vestuario. ¿Cómo te manejás vos con el pibe que está ahí de un paso tan importante? No, mire, yo tengo un hijo grande, así que sé cómo tratarlo. ¿Así lo tratás como a tu hijo? Sí, sí, sí. Tal vez no con tanta confianza, pero obviamente con respeto y se le puede hablar por darle consejos por todas las cosas que le pueden llegar a pasar. Se te acercan otros amigos, la familia se mete, los representantes. Siempre hay cosas que... Ojo con la noche, sí, fíjense, los amigos. Aparte, yo me llego a enterar que se mandan una los bajos de vuelta, ya saben que soy así. Rígido. Sí, porque después allá no te perdonan arriba. Muy bien. Vos tenés que rendir todos los días, tenés que cuidarte. Muchos ya tienen contrato, están viviendo del fútbol y se tienen que cuidar. Tienen que ser, ya son jugadores, algunos son profesionales y otros están a un paso. De que Guillermo, en este caso, que está de técnico, los puede agarrar y decir, bueno, tiene que estar preparado. Si después no está preparado, pasa por una cuestión del técnico, soy yo, que no le supe transmitir lo que el técnico primera precisa. Bueno, aquí quedó presentado el primer bloque. Le mandamos un abrazo grande a la gente de la Casa del Durlop, que se paran. Bloque a bloque. Bloque a bloque este programa. Redes sociales, pausa. Y jugamos un poquito con el Flaco Schiavi aquí en La Bombonera. Estamos en Facebook poniendo Jaque Mate, estamos en Twitter poniendo Jaque Mate OK, estamos en Instagram poniendo Jaque Mate TV y todas nuestras historias las ven en YouTube. Aquí, todas. En La Bombonerita, sí. Dale. Tenemos sorpresa para el Flaco. Acá estuvimos con el Lancha Delfino. Sí, no le contamos nada, pero tenemos alguna sorpresita.
segundo bloque de Jaque y Mate. No, mira el flaco Kevin como diciendo. Tengo que reconocer que comí facturas. Sí, están buenas. Tengo que reconocer que le ofrecimos al flaco. El flaco se... ¿Te cuidás, flaco? Sos un tipo que... No. O sea, nos sentamos a comer un asado. Acá hay un asado ahora. Nos sentamos a comer un asado. No te cuidás para nada. No sé, digo, porque... Si yo... hablando... esta semana ya voy, creo que el tercer o cuarto asado. Así que imagínate, me voy a cuidar. Hablando de asado. Sí. Porque hicimos otras entrevistas. Sí. Te doy un ejemplo de ese. Lucas Bernardi. Sí. ¿Por qué? Amigo del señor. El flaco Alayes. Y cada vez que le decimos... Es verdad. Flaco Schiavi... Dicen que no sos buen asador. Te tiran abajo del tren. ¿Por qué pasa eso? Bernardi sabe asar. Le enseñé yo a asar, Bernardi. Después hace el asador. Aprendió conmigo, le enseñé yo a hacer el asador. No sabía prender el fuego. O sea, todo lo que es falacia. Ahora aprendió un poquito, pero le enseñé yo. Y a veces no sabe prender la parrilla. ¿Cómo? No sabe prender la parrilla. Ah, cuando estuvimos en el country, él nos vendió como que... ¿Qué? Es todo mentira. Mentira. No sé qué es yo, ¿viste? Porque el flaco capaz que está viendo el programa y va a decir... Bueno, pero para. Es el momento. Tenemos muchas sorpresitas para mostrarte, pero es el momento, si querés, agarrar el cubo, arrojarlo y que sea lo que Dios quiera. ¿Vamos? Dale, primer tiro de Rolando Schiavi aquí. Mira. Es una palabra que va muy bien con él, ¿eh? Anécdota. Mira, yo voy a agarrar el celular y solamente te van a contar una anécdota y vos vas a después tener que decirnos si es verdad, si la gente miente. No te preocupes que está todo chequeado esto. ¿Vamos? Está chequeado. Va. Hola, Chiqui. ¿Cómo andás? Flaco querido, bueno, sé que te están por hacer un recuerdo de tu trayectoria. No te olvides de contar cuando fuiste a probar a Newell's. Le pegaste a todos. No sé, creo que a Besombe lo tiraste contra el tejido, una cosa así. Yo me acuerdo perfecto ese día. No te olvides de Argentino Rosario, el gran Saladito, con Alberto Sánchez y toda la banda que llegamos a la final con Tigre. Pasamos muy buenos momentos. Eran momentos donde nos la teníamos que rebuscar un poquito, ¿no? Y así fue como tuvimos nuestro programa de radio. Y fue importante porque no ganábamos una moneda en aquel tiempo. Bueno, flaco... Sabes que te quiero mucho, que todo lo que te pasa y te pasó a lo largo de tu trayectoria es muy, pero muy merecido. Principalmente porque sos un excelente tipo, sos un amigo de verdad. Sabes que te quiero mucho y dale para adelante. Cada vez sos más gigante, hermano. Así que te dejo un abrazo grande. Página 52. ¿De qué libro? ¿Sí? La biografía. El señor Juan Manuel Bianchi. Hicimos un programa de radio que iba de tarde, donde hablábamos de casi todo, de deportes, y se llamaba Atardecer de un día soleado. Con Rolando Kevin Schiavi. Pará. Porque vos después tuviste una relación, no sé si digo que no nos querés a los periodistas, pero siempre mantuviste una cierta distancia como futbolista. Sí. Pero vos fuiste periodista. ¿Cómo era ese Rosario? ¿Cómo era el programa ese de radio? Lo que pasa es que gracias al programa de radio nos fuimos de vacaciones a Camboriú. ¿Pero que vendían publicidades? Claro. Claro. Vendíamos publicidades y imagínate que teníamos un peso, cobrábamos nada en Argentino Rosario. Entonces, con Cristian, el hermano, con Leche y otro chico más, hacíamos radio, pasábamos música y... Pero después se borraron y me dejaron a mí solo y teníamos... Yo tenía cassette de música y poníamos siempre la misma música. ¿Y cómo era hacer radio? Flaco, ¿cómo era ver el programa? Vos decís, ¿hablabas un poco y poníamos...? Hablábamos, metíamos cualquier cosa. Traíamos a un amigo, hacía pasar por cubano. después pasábamos música. La verdad que era reír, cualquier cosa, lo que salía en el momento. Hobby, diversión, pasarla bien. Diversión, todo pasarla bien y bueno, gracias a eso... No es poco, se fueron a Camboriú en micro, 74 horas. En micro, a Camboriú, que bueno, nos ganamos el hotel, nos pagamos el hotel con ese y fue una linda historia. Bueno, pero nosotros, por ejemplo, con Jaque y Mate, ya vamos 3-4 años. Estamos bien. Pudimos hacer algún viaje, sí. Fuimos a Chile a ver a Palermo, fuimos a Uruguay a ver a Pepe Mujica. Sí, el Pato Bondancieri, estuvimos con el Pato. Estuvimos con el Pato Bondancieri. Bueno, él coincide con el Pato, que son dos tipos de campo. No, es más campesino que yo. Es que él nos contó...
Él es más campesino que yo. Si fuera por él, no quiere estar en el fútbol. A él le gusta estar con el tractor. Sí, sí, a él le gusta. Pero no, por eso te digo, es más campesino. Yo no quiero estar en el campo. ¿A vos no te gusta? ¿No te gusta el campo de...? Sí, me gusta un día. Ir y volver. Te aburrís después. Sí, sí, me aburro. ¿Vos querés esto? El quilombo, el fútbol. Sí, yo quiero este quilombo. Este quilombo. Sí. Anécdota salió. ¿Vamos con otra? Dale. Bueno, flaquito querido, me dijeron que te están por hacer un homenaje. Así que bueno, me alegra mucho, te lo mereces, por supuesto. Y bueno, como siempre decirte, gracias por todo lo que me das, por hacerme participar en todas tus actividades de fútbol, tanto sea en Newell, en Boca, en la selección, siempre me tuviste presente, siempre estás al tanto. Y bueno, más que merecido este homenaje también. Y bueno, ahí me pedían que cuente una anécdota, y bueno, hay que contarla de cuando estábamos juntos en las inferiores de Newell's. Acá estoy con tu ahijado que me molesta. Bueno, cuando estábamos en las inferiores de Newell's y ese partido con Central en la cancha de Tiro Federal, esa final con Central en primera local, que cuando terminó el partido, que íbamos ganando, y bueno, yo relajé ahí a unos rivales de Central, y me comí una paliza que si no era por vos, no la estaría contando. Empezaste a tirar patadas y a reventar a puñete a todo hasta que me sacaste a todo de encima. Así que bueno, te mando un abrazo y espero que la pases bien ahí. Acá está Dani. Dani, ¿le vamos a mandar saludos al padrino? ¿Eh? ¿Le mandás saludos al padrino? ¿No? Sí. Dale. Te mando un beso, padrino. ¿Cuándo querés que vayamos para ir a visitar la cancha de Boca? Ahí tenés, flaco querido. No sé hasta dónde podemos llegar. ¿Le salvaste la vida? ¿Están así? Y pero ya, se mandó solo a pelear con todos. Y se armó un revuelo afuera del vestuario. Hubo que plantarse, flaco. Obvio, tuvimos que empezar a pelear y en un momento uno de seguridad, ya cuando había terminado todo, me agarra y viene uno, me pide y me pegó una piña. Yo encima después me tenía que ir a Lincoln, viajé con todo el ojo hinchado, culpa de Pasquinelli. Pero bueno. ¿Te la dieron bien dada? No, justo, la última. La última que justo me agarraron, que quedé contra el alambrado y me midieron. O sea, saliste ganando, fue una sola que... ¿eh? ¿Cuál es, en referencia a esto, cuál es la pica en cuanto a ciudad de Lincoln, la cercana? ¿Tienen pica con alguna ciudad? Y con Junín. ¿Hay pica de ir a los boliches de Junín? No sé, y en la época nuestra no íbamos. No, nosotros no podíamos ir. No se podía ir de visitante. Era peor que ir al Morumbí a jugar con un 0-3. No podíamos ir. Pero que te conocían por la cara, que eras de... No, porque nosotros jugábamos todos los fines de semana contra contra todos los clubes de Junín. La liga de Lincoln Rivadavia juega contra todos los clubes de Junín, que son muchos. Sí. Pero nunca se me dio por ir a Junín porque sabía que había mucha pica, entonces... Hay pica. Sí. Y de Argentino de Rosario, el saladito, porque ahora nosotros nos ponemos a leer el diario o vemos en los noticieros. ¿Qué tenés para contar de aquel Argentino de Rosario? No sé si, flaco, te salvó la vida. Y lo rescató, sí. Pero te rescató en un momento que vos podrías haber dicho... No juego más al fútbol. Sí, porque a mí me deja... Bueno, me pide préstamo Sánchez. Sí. A Newell's. Me da préstamo a Newell's un año. Y después Newell's me deja libre. Y viene bajo ese maleo. Y vuelvo otra vez a Argentino Rosario para pelear el campeonato. Y fue que lo que contó Cristian. Llegamos hasta la final de la primera B Metropolitana que perdimos con Tigre, tres finales se jugó. ¿Pero tu cabeza siempre estuvo firme con el tema del fútbol, flaco? Cuando yo me fui a... No, ya una vez que me fui a Rosario, yo me fui de grande. Ya sabía que tenía que jugar al fútbol. ¿Eso era para vos? Sí, porque ya había dejado de estudiar. Me había puesto a trabajar en Lincoln, en la carnicería con mi viejo, y a jugar al fútbol. Y ya una vez que me voy a probar y quedo, ya ahí mi cabeza hizo el clic y ya sabía que tenía que jugar al fútbol. Ahora, igual fue, en referencia a lo que te pasó físicamente, fue una trompada cuando no estabas ahí en Newell's y no podías debutar. Fue una trompada, más allá de tu templanza, esto que te dice, ¿te rescató Argentino de Rosario? Sí, obviamente.
porque yo no sabía qué hacer. Había tenido un buen campeonato con Argentino Rosario. El Newell estaba en la época de Bielsa, que había ganado todo, estaba Gamboa, Pochettino. Había miles de jugadores. No había en manera. La época de Grifa, era Toto imposible. Berizzo también. Toto Berizzo. No, ya Toto ya se había ido. No, estaba Toto. Fue cuando se dieron campeón, llegaron a la final de Copa Libertadores. Todos con pelo largo y rodeo. Todos. Y una defensa que te mataba. Sí, te mataban. Jugaban, te mataban todos. Después estaba abajo, había cualquier cantidad de defensores centrales y me tenía que ir. Y bueno, cuando voy a Argentino Rosario, que peleamos el campeonato, ahí ya se empezó a hablar de mí, las revistas, la Solo Fútbol de esa época. Solo Fútbol. Qué linda la Solo Fútbol. La... Tele Deportivo, yo me acuerdo, siempre lo veo a Barsky, que era el que comentaba siempre los partidos nuestros, y siempre arrancamos casi juntos en esa época y siempre nos acordamos de esa historia. Ahora, reiterá ese nombre, porque después todos nos quedamos. Schiavi e inmediatamente vinculamos el nombre Bianchi. Jugaste en la selección con Maradona. Ahora, si ese técnico, el que te rescató, no te pide, no hubiese seguido toda esa historia. ¿Quién te rescata? ¿Quién fue ese técnico que apostó por vos, el primero? El primero, Norberto Sánchez, que hoy está en España, y después José Maleo, que hoy está de las inferiores de acá de Boca, que lo sigo viendo. Lo seguís viendo. Palabra anécdota. Tuviste, nosotros somos de la ciudad de La Plata, no sé si decir un paso fugaz, pero importante. Sí, cómo no. En Estudiante vos decís Schiavi y no hay una persona, flaco, y Damián Dafé, Juan Manuel Bianchi, los chicos de atrás de producción, que te hable mal de Schiavi. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste? ¿Qué? Porque fue todo tan sorpresivo, terminaste saliendo campeón, te aferraste rápidamente, el grupo te acobijó, te hiciste capanga también con Verón, con el Chavo. ¿Con qué te encontraste en aquel momento? Lo que pasa es que ya había, el flaco Olaya había jugado con mi hermano, era muy amigo, el Chapo Uraña también, en Quilmes, el Chavo también. Entonces estaba el Colo Rey, que yo lo conocía de Newell's. De Newell's. Había una banda que ya los conocía de haber... Obviamente, de haberlo enfrentado todo eso, y aparte había una banda que era amigo de mi hermano. ¿Es cierto que el flaco Schiavi, el flaco Laje quiso llevar a tu hermano y tu hermano no quiso y fuiste vos? ¿Esa verdad o no? me encontré con un equipo armado, ganador, con hambre, claro. Y me fue facilísimo entrar, facilísimo. Llegué y, imagínate, yo llegué un lunes, domingo en la noche. Yo había jugado el viernes con Newell's. Justo me sacan la doble, tenía 10 amarillas, no podía jugar por dos fechas, quedaban dos fechas. Y el sábado de noche estaba sentado, creo que era Malespina, creo que era, estaba. ¿Sí? Marcelo Malespina. En mi casa, en el departamento, arreglando todo, porque justo había una posibilidad de que se podía contratar un jugador con contrato, que después se cortó a partir de mi caso. ¿Sentaste un precedente? Sí. Y el domingo me fui solo a La Plata, a un hotel, y el lunes arranqué a entrenar. Y el jueves jugué. Y terminaste saliendo campeón de América. Contra Nacional, ¿no? El jueves jugamos contra Nacional. Yo ya arrancamos el lunes, hicimos un poco de fútbol con los chicos que no habían jugado el domingo. Sí. O el martes, creo que era. Y el jueves ya arranqué a jugar, así que imagínate que... Nada. Me puse la camiseta y salí a jugar. ¿Concentrabas con el Chavo de sábado? Con el Chavo, sí. Para. ¿Cómo te va, flaquito querido? Bueno, seguramente te están haciendo sentir muy cómodo los chicos ahí de Jaque Mate. La está pasando muy bien. Bueno, yo soy un agradecido de haber jugado con vos y de haber conocido semejante persona. Bueno, contarle un poco una anécdota de cuando concentrábamos juntos y tomábamos unos mates a la noche y antes de irte a dormir decía, bueno, me voy a dormir que mañana tengo que volar. Y yo por dentro decía, ¿qué iba a volar? No es nada eso, te dabas vuelta y roncabas y a todo el mundo le digo lo mismo. Así que nada, flaquito, te mando un abrazo grande y bueno, nos estaremos viendo en algún momento. Espero que la esté pasando muy bien. Lo mató. No descubra, porque el flaco dice lo que sucede en el vestuario queda en el vestuario. No diga lo que dice. No, pero esta era la concentración. Escucha, mirá, no, pero lo que dijiste del... Pero pará, un buen pelaje el show. ¿Vos decís que se hizo algo? Un refresh, ¿no? No sé cómo está la arriba acá, la cancha. El problema de él era la bochita. La pileta. Sí, la pileta. Claro, la pileta era el problema de él. Lo cargaba siempre que no tenía pelo, se moría el Chavo. Estaba todo. No se llevaba mate, tenía que llevarle mates.
¿Cómo? Todo yo hacía. Ah, porque ahora se hace el cebador. Sí, todo. No, todo yo le enseñé a cebar mates. Ahora, hablamos mucho de... Es la verdad, que me daba vuelta y me dormía. Y concierto de roncada. Sí, sigo hasta el día de hoy. Escuchame, hablamos mucho del plantel, hablaste de los dirigentes y nos falta una parte. Porque a veces se valoran las cosas cuando ya sucedieron y pasaron. Y Alejandro Sobeila llegó en silencio estudiante, fue campeón de la Copa Libertadores de América. Vos lo conociste ese tiempito. ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto lo tuviste como técnico, Alejandro? ¿Un mes? Un mes. ¿Qué podés sumar a todo lo que hizo y después lo que hizo en el seleccionado argentino? Que con el tiempo también se valora que llegar a una final del mundo no es sencillo. No, obviamente con Alejandro siempre le mando mensajes para las fechas importantes y soy un agradecido a Alejandro por haberme elegido. Es más, se lo agradecí en su momento en el vestuario. Le agradecí por haberme dado la posibilidad de haber podido compartir eso, de aportar mi granito de arena en el equipo. Y siempre me siento agradecido, un tipo muy sincero, muy simple, muy laburador, que estudiaba muchísimo los partidos y una excelente persona. Creo que está a la vista de todo el mundo lo quiere, así que... ¿Alguna similitud con Bianchi? ¿Por las edades? Sí, por la tranquilidad que tenía para encarar los partidos. Te daba una tranquilidad para... Había que hacer lo que él te decía. Bianchi era exactamente igual. Panorama claro ambos. Exactamente. Hace esto claro, preciso y conciso. Nada más, no tenía que hacer nada más. Sin muchas vueltas. Está terminando el bloque, pero hay alguien cercano a Alejandro Sabela que habla de vos. Vamos con un videito más. Del flaco Schiavi, ¿qué les puedo decir? Y la verdad que lo admiro, que tuvimos la suerte de tenerlo como jugador, que Sabela fue el ideólogo, dijo, ¿sabes a quién tenemos que traer para Libertadores, para la etapa final? Al flaco Schiavi. Él estaba en Ñul, y bueno, la capacidad del flaco, la adaptabilidad, la hombría de bien, que hizo ver que prácticamente en 2 días parecía un jugador hecho en Estudiantes y que formaba parte de todo nuestro grupo. Así que agradecido siempre, hoy está haciendo sus armas seguramente como entrenador en Boca y bueno, ojalá que pueda volcar todo lo que ha aprendido y lo que lo ha hecho un triunfador, porque el flaco es sinónimo de éxito, de esfuerzo, de tesón y bueno, así que, ¿qué más puedo decir? Bueno, toda esta banda te marcó, flaco, vos dijiste que sos un agradecido. Se cierra el bloque. Para cerrar Estudiantes, ¿qué te causó, qué sensación tuviste haber visto el Mundial de Clubes después por televisión? Dijiste, pucha... Pude haber estado, me hubiera gustado, qué lástima, qué cerca estuvo de haberle ganado al mejor Barcelona. ¿Qué sensación te dio después cuando terminó el partido? Mirá, la sensación era que yo había aportado lo mío para que el Estudiante pueda salir campeón y que Agustín, que había jugado toda la fase previa de grupo, que justo se había roto la rodilla, pudo jugarla. Yo creo que era de él. ¿Ocupaste un lugar donde era de él? Era de él el lugar. Buen concepto. Sí, perfecto. No, pero yo ya sabía lo que tenía, a qué fui. Se logró el objetivo, pero yo sabía que él se merecía todo la gloria porque él había logrado todo eso hasta donde llegaron y haber podido jugar, estar tan cerca después, me dio bronca porque... ¿Lo sufriste mirándolo por tele? Obviamente porque me sentía un poco parte de eso y hubiese querido por los chicos y por el club y por Alejandro que hubiese salido campeón del mundo, hubiese sido completo todo. Pero bueno, justo se iluminó Messi en esa última jugada. Mirá. De pecho y estuve tan cerca de ser campeón del mundo que la verdad que se lo merecían por el esfuerzo que habían hecho. Flaco, arreglamos un poquito el mate, se viene una sorpresita más y vamos cerrando lo que es Jaque Mate. Vamos a una pausa. Dale. Pausa y seguimos con este fenómeno de personas. El flaco es que hay una nota y una charla muy pedida en la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata, claro. Está acá, en Jaque Mate. Dale.
Tercer bloque. Este bloque es... Si la gente que está del otro lado del televisor sí. ve las cosas que pasan en el corte... No, no me sale la claqueta, como hace Iván Noble en su programa. El flaco te mira como diciendo, ¿qué hace Damián? Le erro en todas. Pero bueno, viste... Le erro en todas. Estamos acá. ¿Cómo edificó su carrera el flaco Schiavi? El flaco Schiavi. Lincoln, Rosario, Partido sí. Rosario, Boca Argentino Junior. Ascenso. ¿Cómo la hizo? Para mí... Sí. Que venga la casa. ¡Tac! Ladrillo a ladrillo, la mejor es empanada de la ciudad de La Plata y Quilmes. ¿Bien vendiendo o no? Vos, el dueño del ladrillo. Parecemos Olmedo, ¿viste? Como decía, Fideos Nutregal. Perfecto, ¿eh? No, y va para afuera. Señoras y señores, seguimos haciendo jaque y mate. Espera, ¿tenés a tu amigo? Dale. Sí, un tirito. Un nuevo tiro. ¿Qué, tenés todo armado? Amigos. Linda palabra. Esa palabra, amigos, muchas veces, flaco, tiene que ver también con la familia. Damián tiene dos hermanos. Yo tengo dos hermanos varones. Ustedes son tres varones y una mujer, los Schiavi. Sí. Perfecto. ¿Tus hermanos los tomaste también como amigos? ¿Se contaban todo? Las cosas buenas, las cosas malas. No nos vienen a buscar. Es el G20, mirá, viene. Creo que no nos vienen a buscar, pero... ¿Tus hermanos fueron amigotes o sabían separar las cuestiones? No, yo creo que con el que más relación ahora sí tengo más, por ahí más relación con todo por la edad, pero al principio fue con Fabio. Más allá de las peleas y todo eso, siempre salíamos juntos y compartíamos todas las cosas. Después, bueno, él le tocó la colimba, se fue, yo quedé ahí en Lincoln, después cuando él volvió, yo me fui a jugar allá a Rosario y como que... A partir de los 19 años en adelante, obviamente que volvía y nos veíamos, pero no era lo mismo que estar continuamente como estábamos al principio, porque fue un momento del secundario que estábamos siempre juntos, sí. De trabajar, de salir. Muchas anécdotas juntos. Muchas anécdotas juntas, así que con el que más relación tenía era con él por el tema de la edad, pues todos nos llevamos 3 años. ¿3 años se llevan? Todos. ¿Cómo es? A ver, tirá la cadena de... 70, 73, mi hermana 76, mi hermano 79 y el otro más chico 82. Qué regulares, ¿no? Tus viejos. Tac, tac. Todos 3 años. En serio. Un relojito. Sí. Entonces, en esa época de mí a mi otro hermano, sí. había 6 años de diferencia. Y con claro. el otro 9 es mucho. El otro 9, así que... Mucha relación con Fabio. ¿Quién juega mejor a la pelota, Rolando o Fabio? Él. Acá sinceridad. No, eso él. Siempre lo dijiste. Sí, siempre. Que no tuvo la varita mágica de decir, porque ha jugado, recuerdo Chacarita, no, claro. mucho de equipo, pero... No tuvo mi cabeza. El bocho. Sí. La manera de pensar, ahora, ¿por qué? Por cualidades, tranquilamente podría haber estado con vos en la no, final. Podría haber llegado muchísimo más lejos que yo. Porque él ya a los 14 años jugaba en primera división en Lincoln, la mejor época de Rivadavia. En la mejor época de Rivadavia, sí. de Lincoln. Después se fue a probar a Estudiantes, sí. y en la primera práctica él quedó, pero se volvió por la novia. Algo que yo nunca hubiese hecho en mi vida. ¿Lo seguís cargando todavía o no? Pero. ¿Siguió con esa novia o no? No. Mirá vos. Eso peor. Claro, flaco. Él allá a los 14, 15 años ya tenía el físico de una persona como nosotros. Una bestia. Una bestia. Una bestia. Y yo siempre dije, si él se hubiese quedado en Estudiantes, hubiese terminado tranquilamente jugando en Europa. Es una cuestión de cabeza. Sí. ¿Vamos? Sí, claro. Porque capaz que... Creo que tiene algo para decirle. Tiene algo para decirle. Viste, ellos se llevan bien, todo, pero capaz que tiene algo para decirle. Así que, che, salió medio despeinado, pero en un momento del video se lo acomoda, Hola, Rolito, ¿cómo andás, hermano? ¿Todo bien? Pues me ha peinado un poco, estoy medio despeinado. Ahí está. Escuchá. Bueno, contale ahí a la gente, cuando éramos chicos, que me pidió ahí que le mande una anécdota. Y bueno, me dijo que contara el día que cuando nos peleábamos, que no podíamos, que separábamos la mesa. Y que si mi mamá ponía la comida de un lado, vos no podías comer. O si estaba la soda del otro o la gaseosa, yo no podía comer. Y si pasábamos las manos, nos pinchábamos con los tenedores. Contársela, me pidió que le te cuente esa anécdota. Así que bueno, terminala vos. Que varias veces nos peleábamos. Te mando un abrazo grande y bueno, seguramente todos estos reconocimientos te los hacen porque te lo mereces. Abrazo grande, hermano. Nos vemos. Bueno, no, listo. No hablamos nosotros. Ya está, ya la contó. Pará. Que de verdad.
contenedores, tac, sí, tac. Sí, sí, no podíamos. Teníamos la mesa, la típica, que después cuando venía más gente se abría, se desplegaba una parte del medio. Y no podíamos pasar ni el codo ni nada. Si no, pinchazo. Pinchazo, sí, sí, sí. Dolía. Ah, no. Mamá. Nos peleamos siempre. Y ustedes compartieron también algo no tan conocido, que laburaban juntos en la carnicería, sí, cuando lo operaron a tu viejo. Sí, sí. ¿Es así? ¿Quién era el capanga de la carnicería? ¿Los dos o quién manejaba? Él se quedaba, era bravísimo con el tema del sueño. Una vez, porque salíamos y... ¿Con el sueño? Sí, sí, le gusta dormir demasiado hasta el día de hoy. Hasta que un día nos quedamos dormidos porque habíamos salido y los clientes nos fueron a golpear la ventana para despertarnos. ¿Los clientes para que abran la carnicería? Sí, 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 para que abriera la carnicería. Estaban todos esperando afuera de la carnicería. ¿Y ustedes? ¿Tenía nombre la carnicería, flaco? ¿Cómo era? Fabito. Carnicería Fabito. ¿Y tenían la sierra, la usaban? Todo. Esa es bravísima. Sí, bravo. La carnicería, los amigos, la familia. Tírame una puntita del viejo y de la vieja. Ya sé que como todos nosotros decir, la vieja, ¿qué voy a decir de mis viejos? Son el pilar importante, son los que mantuvieron a los hijos. Lo acompañaron. Pero tirame alguna cualidad del viejo y una cualidad de la vieja. Capaz que algo bueno o algo malo, al viejo lo podemos hacer. No. Yo, lo que siempre le envidié a mi viejo es la responsabilidad que tiene para el trabajo. Por ahí no es el más afectivo de todo, pero yo sabía que siempre podía confiar. De pedirle cualquier cosa hasta... El día que lo operaron a mi hijo Tomás, que él fue, vendió las vacas para pagar la operación. ¿Cómo fue eso, flaco? Esa no la conocíamos. Mi hijo tiene un problema de vista de chiquito y bueno, yo no tenía plata para pagarlo y la plata me la dio mi viejo para operarlo a Tommy. Oh. Inolvidable es eso. Sí, obvio. Entonces, es un tipo que tiene un corazón enorme. Que no te lo demuestra mucho. No te demuestra mucho, pero ya te das cuenta, es sensible, sé que cada vez que hago una nota o algo se larga a llorar, llora solo, cada alegría mía era una lágrima de él y de mamá también. Que ¿Y la vieja? Mamá también, es igual, cascarrabia. Más calentona. El mismo carácter que yo, que nos peleamos muchísimo. ¿Con tu vieja te peleas mucho? Sí, disputó muchísimo. Pero bueno, está bien, pero para creo. Disputó mucho. Creo. Sí, hasta el día de hoy seguimos discutiendo. ¿Discuten? Sí, porque sí. Tenemos el mismo carácter. ¿Pero por qué tema? ¿Por ejemplo, por la familia? Por todo, por sí, fútbol, sí, por sí, política. Por la familia, por las cosas. Ella tiene su carácter, piensa de una manera, yo pienso de otra. Y la siguen. Y yo le digo las cosas que le molesta, ella también me dice lo mismo. Y yo le los otros por ahí, mis hermanos, se callan la boca. ¿Con el que más se pelea de los hermanos, con vos? Porque yo se le digo que le retruca siempre. O sea, es truco, quiero retruco, sí, quiero darle sí, cuatro. Sí. Yo no me callo. Para. Me parece que se animaron. Parece que se animaron, ¿viste? Cortito y al pie, como pidió el flaco, pero acá están papá y mamá para decirle algo al señor Rolando Schiavi. Bueno, te quiero mandar un saludo grande, Rolando Carlos. Que tengas mucho éxito en todo esto que te viene. Y bueno, beso grande, hijo. ¿Qué pasa con el Rolando? ¿A dónde está? ¿En algún lugar escondido? Escuchame, anoche te compararon a Izquierdo con vos. Pero dice que quedó que parecido a vos por la nariz. Un beso grande, Lolo. Qué lindo. Claro, lindo. Qué lindo personaje tu viejo, ¿no? Tengo la nariz de él. ¿Qué sé qué? Qué lindo personaje tu viejo, ¿no? Terrible. ¿Muy futbolero, flaco? Muchísimo. ¿O muy fanático de sus hijos? Fanático mal de los hijos, pero aparte no podía mirar el partido porque renega todo el partido renegando. Qué perros, besos, perros. ¿Y cuando ustedes eran pibes, era de los que iban al alambrado y puteaban a los árbitros? No, nunca. 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 No, eso, papá pesado no. Nunca. No, él iba, miraba y se iba. ¿Y la crítica? Volví a trabajar. Ah, después sí. Fuiste horrible hoy, ¿eh? así te decía. Fuiste horrible sí, hoy. Sí, sí, sí. ¿Y vos? Y bueno, viejo. Igual nunca nos dijo nada. Él nos decía que teníamos que estudiar o trabajar. Y después, si queríamos ser jugadores de fútbol, nos daba la posibilidad, pero... Él siempre dijo eso. ¿Y cómo es que ustedes son futbolistas? ¿Tu hijo jugó en algún momento cuando era pibe? Sí, pero jugaba ahí en el campo. Nada. Sí, nada. O sea, mira. Perro. Ahí está, vos lo dijiste como. Un 4. Claro, no olvidás. Nada, después se rompió la rodilla y no pudo jugar más. Claro, otra época. Se rompió la rodilla. Claro, otra época tuvo como 6 meses con la pata arriba. Claro. ¿Cómo le dicen a tu hijo? Carlitos. Ah, Carlitos. Carlitos. Última pregunta de este tercer bloque y vamos a ir al cierre para finalizar el programa. Salió la palabra amigos. Hablamos de tus hermanos, a ver si había amistad. ¿Cómo sos con tus hijos? ¿Está ese papá que... Vení, contame, ¿qué pasó? ¿De la amistad
o más mamá? No, soy un desastre. me cuesta mucho retarlos. Obviamente que hoy tengo una relación bárbara con Tommy, que ya tiene 23 años y... 23. Y hablo, sí, está estudiando, así que... ¿Qué estudias? Ya tengo, estudia abogacía. ¿Y le gusta o...? Estuvo complicado al año y medio, quiso dejar y tuve una charla, le dije que no podía hacer eso, que yo... Mi mayor orgullo es que él me traiga el diploma, que tarde 5, 10, 15 años, que yo siempre le iba a bancar, así que a partir de ahí arrancó y hoy está en quinto año, le conseguí estar trabajando en el estudio jurídico de un amigo mío. ¿Y le gusta lo le que gusta, es tu llamado? Tengo una relación más de amigo que... ¿Con pinche? Sí. Igual si lo tengo que cagar a pedo, lo cago a pedo mal. Y bueno, los más chiquitos me cuesta demasiado, la que está todo el día de gritos de mi señora. Claro. Y que los tiene cortitos, yo soy más permisivo. Vienen diferentes, Flaco, ¿viste que vienen más picantes? Sí. ¿Por qué? No sé. Sí, ¿por qué? Continuamente, movedizo. Pero pará, queda un último video. ¿Vamos? Dale. ¿Alguien más que le quiere decir algo? Al señor Schiavi, pero al señor Schiavi, papá. Así que vamos con el último videito. Antes de ir al cierre del último bloque. Hola Juan, hola pa, ¿todo bien? Bueno, me dijo Juan que mandara un video contando una anécdota. Así que bueno, se me ocurrió esta media pava, pero bueno. Yo con papá somos de discutir bastante sobre muchas cosas. Somos muy contrarios entre los dos en esas cosas. Discutimos por todo y bueno, un día yo le empecé a enseñar a Santino, mi hermano, a jugar al truco. Estuvimos toda la tarde enseñándole que no sé qué, o sea, él estaba en otra. Y bueno, le enseñé y después a la noche tuvimos un asado. Cuestión de que después del asado nos pusimos a jugar al truco y yo le dije a papá, mirá papá, le enseñé a jugar a Santino, juega al truco. Y bueno, cuestión de que yo le enseñé de que normalmente la primera, cuando se juega la primera, se miente. Pero papá tiene la idea de que se tiene que mentir siempre. Y nada, nos pusimos a discutir de que yo para mí no era así, que para él sí. Y empezamos a hacer un quilombo a Santino como 20 minutos discutiendo y Santino se pudrió en un momento y dijo, ya fue, pensé en otro momento, que no sé qué. Y se fue así medio, como que no entendía nada, discutimos un poco más y después nos fuimos a tomar una cerveza. Así que nada, esa es la anécdota. Un saludo grande a los dos. ¿Qué pasó con él? No tendría que contar la cerveza. Ahora, el tema del truco, ¿sos bueno? Toda la vida, en el campo jugábamos, lo único que teníamos cartas, jugábamos el truco. Pero pará, porque lo nombramos en el primer bloque, creo que a Bernardi, en todo sale el truco. El ¿no? Lucas, con Lucas tu hijo, el truco. Y pará, con Lucas también. Le robaron la plata a Formica y a Esperdú. Sí. Y no se la devolví. Había que devolverla. Flaco. Bernardi quería dársela y... No se la devolví. Qué cancherío, perdón. Pero Bernardi no, sí. Lucas sí, pero no, yo no se la quería devolver, le hicimos llorar. ¿Lloró en serio? Sí, le sacábamos, o sea, dólares encima. La necesitaba, él la necesitaba en serio. Sí, pero después cada vez que íbamos a los freak shops venían atrás nuestro, uy, qué lindas cositas, y se la comprábamos todos nosotros con Luca. Ah, perfecto. La primera valija se la compramos nosotros. Cuentan las perdidas, las que le dimos, Luca la contaron. Pero te mantuviste, ¿no, Flau? O sea, es divertida la anécdota, se cagaban de risa, una buena banda, un buen grupo. Pero vos lo veías, porque como lo charlamos con Bernardi en este programa y apareció tu videíto, y charlamos también con el Gordo Sperduti, que mandó el video ante Bernardi, ¿se la mantuviste serio? ¿Estabas plantado? Sí, claro. Sí. Desesperación. Bueno, para que aprendan, ahí también tal vez cumplías el rol un poco, te tocó mucho, de papá. Flaco, de papá en los grupos. Sí. De decirle por acá sí, por acá no, a los... Sí, hoy tengo una relación espectacular con los dos. Es más, seguimos hablando siempre. El Gordo Sperduti, cada vez que... Está por hacer un cambio de club, le pregunta todo. Está como Carrani, sí, va cambiando. Sí, sí, sí. Sí. Así que nada. La verdad que siempre la pasé bien y traté de ayudarlos en lo que pude. Y los tratamos de cuidar. Los cuidamos demasiado. Pausa. Hacemos el cierre del programa. Los regalos, saludamos a la gente. ¿Cómo la está pasando? Bien. ¿Te sorprendimos con la producción? ¿Cómo está trabajando Bianchi? No trabaja mucho. ¿Cómo? Nada. Ah, perfecto. Lo dijo Schiavi. Pausa y hacemos el cierre del programa. Dale.
Auspicia el juego final en Jaque y Mate. Último bloque aquí en Jaque y Mate, no ha salido la palabra clave, el nombre de nuestro programa, donde nosotros, yo con este no me animo, no sé. No, sí, yo no me animo. Pero voy a, esta es para el flaco. Esa va a ser para el flaco, ¿quién? Sí. Pero se la voy a hacer abierta. Pará, es grandote, grandote, no, es guapo, va al frente. Va a ser abierta, le podríamos preguntar, lo que pasa es que lo charlamos mucho, porque sí. Él está en la reserva de Boca, es un club que, en el cual cuesta mucho que jueguen los juveniles, porque ¿sí? Vienen mucho siempre refuerzo, cuesta. Podía ir por ese lado. Pero se la voy a hacer abierta, reitero. ¿El peor momento, flaco, que te tocó vivir en el fútbol? ¿Cuál es? Si vos tenés que elegir. Momento de mierda. Sí, que tenés. Pues te podríamos ir por alguno, no sé. Fue un momento malo y bueno cuando jugaste con Perito Ninti, porque fue un momento choto. Jugaste con dolor, algún quilombo. ¿Cuál fue el peor momento que vos tuviste? Yo creo que fue cuando descendimos con Argentinos Juniors. Yo recién arrancaba en primera división. Y al año de... Encima yo justo me lesioné, no pude jugar, no pude llegar a mi equipo. Creo que ese fue mi primer gran frustración como jugador. Claro, dijiste, siempre va a ser así, una cagada. Sí, ya arrancaba el primer año de primera división y lesionado, descenso, digo... Esa fue la peor. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces, flaco, puede ser Martín, Damián? Nunca, y es creíble porque sos un tipo creíble. ¿Cuántas veces tuviste que pensar dos veces para no insultar a alguien, para no ir al frente? O sea, en algún momento en el fútbol aprendiste y te callaste. Y dijiste, en esta me callo. Me callo porque si no, va a terminar mal. ¿O nunca fuiste de callarte? Que nunca fui de callarme. ¿Y es un error o una virtud? Y hay veces que hay que aprender a callarse. Hay veces que sí. ¿Aprendes a ser boludo? Y algunas veces sí, pero creo que me tocó ser capitán en casi todos los equipos que estuve y eso hay veces que se paga. Por suerte nunca, por lo general en algunos equipos a los capitanes se les corta la cabeza por ir al choque siempre con los dirigentes. ¿A vos no te pasó? A mí por suerte no me pasó. Estuve a punto de que me cortaran la cabeza en la época que estaba Caruso en Newell's. Claro. Ah, claro. Con Eduardo López. Que después, bueno, Eduardo se dio cuenta que... Con el quilombo que todos sabemos. Que todos sabemos y... Pero después, no... Siempre fui de ir al frente y a defender a mis compañeros y por suerte tengo todos los compañeros que tuve saben que siempre traté de hacer lo mejor por cada uno. Lo advertimos, estás feliz en el mundo Boca. Y esta sí de verdad es la última, antes que vos nos consultes. Sí. Falta mucho para verte, porque siempre lo contaste, que es un anhelo dirigir a jugadores. Vos ahora tenés una mixtura entre jugadores que están por hacer contrato, algunos profesionales, para verte con un cuerpo técnico, ya sea, no sé, donde fuese, en Newell's, en Argentino de Rosario. En Estudiantes, en Argentino Junior, no sé, te vas a México, ¿dónde fue? En China. En China, que estuviste ahí. ¿Cuesta no ir a China? No. ¿Irías como técnico a China? Sí, obvio que sí. ¿Irías? ¿Volverías? ¿A Chile iría de nuevo? Sí, sí. ¿Te gustó? Sí. Shanghái sí. ¿Solo Shanghái? Shanghái, Beijing, pero no tengo problema. ¿Y falta mucho? ¿Tenés como un tiempo para...? Mira, ahora estoy comodísimo acá. Estoy muy cómodo. Sé que en algún momento tengo que cortar este cordón de largarme. Lo que pasa es que hoy el fútbol de primera es muy, muy kamikaze. Obviamente que uno tiene fe de que todo va a salir bien y que va a estar mucho tiempo, pero perdés 3-4 partidos y todo por el proyecto que armás, en un mes o dos meses tenés que desarmar todo, volver. Entonces es medio complicado. Señores y señores, ha terminado el programa, pero antes de darte los regalos, mira, un vinito, un matecito, una gorrita, una remera. Opa. Usted tiene la oportunidad. ¿Qué pregunta? Fue periodista, sí, atardecer para... de un día soleado en Rosario. Pero para otra cosa, somos amigos. Es uno de nuestros productores, el señor Juan Manuel Bianchi. De hecho, tenemos un libro para sortear con todos los televidentes. Mirá. Este es suyo, ¿no? Está en celofán todo. Perfecto. Algo para preguntarle al chiquitito y al ex gordito. Acá estamos los dos, mirá. Estamos regalados los dos, mirá. Mirá cómo nos mira.
Yo lo veo ahí con la pelota en el pie. ¿Sabes? Porque opinan de fútbol. ¿Sabes jugar al fútbol? Qué lindo que es. Yo te voy a responder. Sea como para la verdad, hay que decir la verdad, Escuchame. Como la paró, ya. Yo juego. No, ya lo vi como tienen las rodillas mimosas para adentro. Enamoradas. ¿Cómo son rodillas mimosas? Escuchame. Yo juego solamente fútbol 5. Ay, Dios. Fútbol 5, nada más. Cancha de 11 en mi vida jugué. Fútbol 5 y tengo una. ¿Sabés la que tiro? Tiro siempre la del Vichy Borghi. Una rabona por partido te meto. No sé, flaco. Flaco, no me mires a mí porque he jugado al fútbol 5 con él. Una rabona por partido. Ese es mi partido. Mira acá. Mi historia es diferente porque te conté fuera de cámara, de micrófono. Yo era el viejo enganche. Yo jugaba en la 78 de estudiantes con Agustín Alaye. ¿Jugaste en español? Jugué en español, en Quilmes. Ah. Sigo jugando en la Liga de la Plata. Pero el enganche desapareció. 1.60. Me miran de reojo, flaco. Pero intento todavía jugar algo al fútbol. Intento. Esta me la quedo para siempre. Rodilla. ¿Estamos bien? ¿Respondimos? Rodilla mimosa. Me queda para siempre esa placa. Damián Zárate, rodilla mimosa. Ya, señores, hemos terminado el programa. Bueno, los regalos para Rolando Schiavi. Se puso la remera, nos recibió aquí en su casa, en Boca. Se puso la remera de Jaque Mate. Esta para vos, Falco. Mirá quién apareció acá. El Loco Tinto. La gente del viejo bodegón, Gastón, Rubén y toda la familia me dijo, el flaco Schiavi, le mandamos un lindo tinto para que pueda compartir con quien quiera. ¿Cómo es la canción que te cantan los hinchas de Boca? Flaco querido, no te vamos a olvidar. El abrazo a Yamir del Farolito, los mejores diseños. Y esta gorra, con los colores de Boca, es para vos. Muchas gracias. La gente de joyería, regalería Cosoli, un lindo obsequio, un lindo matecito para el señor Rolando Schiavi, en agradecimiento por recibirnos aquí en La Bombonera. Y como se cuida mucho el pelo y la barba, cuando vas a La Plata, hablas con Juan Manuel de Par, te hace lo que querés. ¿Así? ¿Eso? Exacto, mirá esto. Mirá cómo quedó, no mamá querida. ¿No es una buena carta de presentación? La gente de Ágape, que es la que me viste. Linda camisita, me dio la gente de Ágape. Mirá, ¿qué te parece? ¿Vos esta te la ponés, flaco, o no? No. Me dijo Juan Pablo y la negra, Yamila. Me dice, ¿qué? Es un guerrero, Schiavi. Mirá, una linda gorrita que Schiavi después se la puede poner para un entrenamiento, para la familia. Así que la gente de Ágape, la gorrita para el señor Rolando Schiavi. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Sí? Cumplimos con todo. Flaco, bueno, agradecerte. Hemos compartido un lindo momento. Sos amigo o tenés una gran relación con Juan Manuel Bianchi, que siempre nos aportó que eras un tipo como te conocíamos jugando a la pelota. Que vas al frente, que sos un tipo inteligente, abierto. Y te agradecemos por habernos recibido porque nos sentimos cómodos y esperemos que vos lo hayas sentido de la misma forma acá en Jaque Mate. Muchísimas gracias y la verdad que sí, la pasé bien. Pensé que iba a ser peor. ¿Nos querés un poco a estos dos periodistas? No. Señoras y señores, quedó clarísimo el agradecimiento al señor Rolando Schiavi. Cerramos los tres juntos. Escúchame, para toda la gente de Estudiantes, de Gimnasia, de Boca, de River, saludamos. ¿Sí? Gracias por todo. ¿Le parece bien? Flaquito, gracias de corazón. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta el próximo programa. Chau.